últimas 8 fechas registró una sola caída. El equipo de Astrada ante los de Walter Perazzo. Y atención, con Vareiro, que quería, y Prosperi, que decía que no. Y mira esta, Franzoia, Vareiro. Es el que remata desde ahí, da rebote Ojeda, Furt, pega en Sabia, Vega que convierte, pero el árbitro Pablo Díaz va a anular la acción por posición adelantada. El juez de línea que marcó el offside es Ariel Bustos. Vega que estaba habilitado al momento del envío de Furt. Bueno, pasamos al complemento. Luquitas Cano jugando con Fabián Bordagaray. Se anima Gatilla, pero tapa Matías Ibáñez. Los dirigidos por Walter Perazzo, quien asumió la conducción del equipo en la fecha 10, finalizan el campeonato con una floja campaña, en la que solo registraron 3 victorias, 4 empates y 12 caídas. Vega, ¿qué quería? Ojeda decía que no, el pitazo de Pablo Díaz, el final del juego.